vamos a hablar de uno de nuestros shows favoritos aquí en Telemundo, La Casa de los Famosos. Y es que otra de las confirmadas para esta tercera temporada es la controversial Pati Navidad. Kenny, que y aquí le compartimos la plática que tuve con esta norteña que viene lista para entrarle a todo, ¿eh? No lo dudo. Sin duda alguna, la mayoría percibimos a Pati Navidad como una mujer polémica. Pero ¿quién mejor que ella para describirse a sí misma? Soy una persona que piensa diferente y que además me atrevo a expresar mi pensamiento diferente, que eso no es tan fácil porque hay muchísimas personas, inclusive en el medio, compañeros que piensan similar, pero que no se atreven a expresarlo precisamente por miedo a que les suceda lo que a mí me sucedió. Para Pati, el participar en esta aventura tiene un significado muy especial. Ser también una oportunidad importante para mí para aclarar muchas cosas que se han tergiversado, porque efectivamente se me ha juzgado, se me ha linchado, crucificado, pero se ha tergiversado muchísima información que dicen que he dicho y realmente no ha sido así. En esta tercera temporada, la bella Pati tiene mucho que aportar a esta casa. Yo estuve en MasterChef, entonces no soy así como que tú digas que experta, pero sí aprendí mucho, me gusta, ojalá que les guste mi sazón, y si no, pues ya que se cocinen cada quien lo que quieran, ¿verdad? Pero trataré de apoyar en la cocina, de apoyar en la limpieza, no tengo problema, soy de rancho, mi mamá me enseñó desde muy chiquita a barrer, trapear, lavar platos y todo, no tengo problema de nada, sé hacer todo. En temporadas pasadas de La Casa de los Famosos hemos visto de todo, hasta robo de alimentos. ¿Pati será capaz de hacer algo así por hambre? Tengo que decirte que en la vida real, lo único que he robado en mi vida fue pan para comer cuando no tenía que comer, pero eran unos señores que me rentaban un cuartito y que ellos hacían pan, tenían una panadería, entonces me lo regalaban, pero cuando yo llegaba y ellos ya estaban dormidos, pues me daba el olor de pan y yo no había comido y decía, Dios mío, perdóname, multiplica, les voy a agarrar un pan. Bueno, dos. Es lo único. Espero aquí no hacerlo. Me considero buena compañera y muy respetuosa. Espero que no nos tengan tan sometidos en hambre y no llegar a esos extremos, ¿no?